Otro Artista Radio y TV. Bueno, yo con el placer de estar nuevamente con todos ustedes y bueno, pues les traigo una gran, gran sorpresa porque estamos aquí con un excelente grupo que bueno, ya platicaremos con ellos. Si ven, tenemos una gran sorpresa. Porque ahorita les vamos a decir quién es esta este gran personaje que tengo de mi lado derecho. Y bueno, de mi lado izquierdo tengo a Alan, que bueno, ellos dos vienen de la agrupación Autistas. Muy bien, pues Alan, qué placer estar aquí con ustedes y pues, bienvenidos. Muchas gracias. Hombre misterioso, ahorita platicaremos de ti. Okay. Gracias por estar aquí en este su programa, bienvenidos. Y bueno, platícanos, Alan, Autistas, ¿qué nos trae para nuestros televidentes? Pues aquí andamos rolando información. Tenemos ahí varios planes en puerta próximamente y pues sí, nos gustaría como hablar un poquito de eso y pues qué chido que nos invitaron. Un placer, la verdad, aquí siempre son bienvenidos. Gracias. Y bueno, conocer nuevas puestas, nuevos talentos, nueva música, siempre es bueno, ¿no? Le decía a algunos entrevistados que se me hacía muy bueno y muy padre esta dinámica de las entrevistas, porque así he conocido pues, grupos nuevos, ¿no? Que a lo mejor no los había conocido y me gusta su música y lo sigo en sus redes y sus canales de YouTube, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, amigos, les tenemos una gran sorpresa. Pues, ¿quién creen que vino? Porque Autistas tiene un gran personaje que es el Hombre Verde. Es correcto. Muchas gracias, César. La verdad que el personaje pues de aquí de la banda ha sido simbólico, ¿sí? Y a través de esta historia del personaje la banda ha llegado a crecer en más aspectos, no solamente en lo musical, que es lo que comenta Alan, que traemos sorpresas aquí ahora sí en puerta y la gente puede esperar mucho de nosotros porque traemos ahora sí que en una caja de regalos muchas sorpresas y es lo interesante de nuestra banda que podemos sacar más y más producción, historia, de todo esto, sobre todo el personaje y de la música que traemos. Nos encanta ahora sí que el concepto pues, de la banda y también en lo musical. Creo que no nos encerramos en cualquier género, entonces toda la gente ahora sí que nos está viendo, pues los invitamos sobre todo a que investiguen el porqué de la banda, porque tiene mucha historia. ¿Por qué no les vamos platicando un poco? Igualmente, Hombre Verde, te quería preguntar, por decir, ¿qué géneros son el que manejan? Pues mira, te voy a decir yo una parte, también Alan cuenta con esta parte, pero nosotros, nuestro género, en lo particular, pues, me gusta hacer como cosas experimentales, ¿sí? Y dentro de la banda también, aparte de eso experimental, nacen los gustos por la música disco, la música ochentera también. Y entonces ese tipo de géneros es lo que ha influido en nosotros, lo que es lo experimental, lo electrónico un poco, también el rock en español, y pues sobre todo como este ritmo bailable, ¿no? Que es algo de lo que nosotros llevamos, y Alan te puede platicar también un poquito más de lo que él hace, que le da un giro a la banda, que no solamente lo hace como rock alternativo o rock normal, sino, bueno, mejor que él te platique y que te cuente la experiencia de lo que hace. Excelente. Bueno, Alan, pues por acá de mi lado izquierdo, platícanos un poco, entonces, ¿cuál es tu papel en la banda? ¿Qué haces para hacer esta magia? Sí, pues yo creo que, pues, o sea, para empezar, yo creo que el trip de Autistas es precisamente lo que comentaba acá el Hombre Verde, el hacer como mover a la gente, o sea, música que te haga como moverte, ¿no? Y tiene ritmos muy, muy movidos, bailables, como tipo disco. Pero yo lo que hago, bueno, yo toco los sintetizadores, los teclados, y pues siempre trato como de meter esa atmósfera, como decía el Hombre Verde, ¿no? Que buscamos como experimentar un poco con la música y en el momento del ensayo sacar algo, cosas chidas, pues. Yo lo que hago es eso, como tratar de hacer una rola como con atmósfera, sintetizadores, que se escuchen como
no sé cómo llamarlos, distintivos, ¿no? Para la banda. Entonces sí, pues yo creo que mi papel es eso, es como manejar la música de manera, en términos como de atmósferas, y melodías bailables. Y rock, o sea, es yo creo que una parte importante de Autistas es eso, que nuestra música es rock. Sí, no es música disco, no es música electro, sino que es algo un poco pesado, pero a la vez te hace mover, ¿no? Pues muy bien, ya pondremos algunas canciones aquí en el programa para que la gente las escuche. Y empezamos a mover el bote, ¿no? Ya armamos la fiesta. Bueno, Hombre Verde, cuéntame, ahora sí, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Autistas? ¿Por qué Autistas? Bueno, más adelante vamos a comentarles algo al público que yo creo que les va a super agradar. Es algo muy, muy interesante que la verdad quisiera decirlo ya, César. Lo traigo aquí, aunque no se vea mi boca, pero lo traigo entre dientes. Es algo que quisiera comentar al público, pero Autistas es a través de una experiencia que se tuvo por ahí en el 2011, y esa experiencia a esta persona, que es integrante de la banda, pues esa experiencia lo hace salir adelante con la música, ¿no? Traía ahí su trip, algo que le sucedió, y a través de la música, ¿no? Entonces, por ahí él se iba, pues, y de alguna manera quedaba como en su mundo, ¿sí? Y entonces de ahí empezó, que le cuestionaban, pues, y le decían que, ¿sabes qué? Pareces autista. Y bueno, de ahí fue, a través de esa experiencia, pues, que a veces nosotros, lo padre es que, como en la vida, de alguna experiencia tú llegas a sacar algo bueno, ¿no? De cuando menos tienes, digamos, posibilidades para salir, llega algo y te saca a flote, ¿no? En este caso, a esta persona fue la música. Entonces, a través de ahí nace el nombre. Fue una experiencia muy fuerte, y la verdad que me encanta a mí el nombre de la banda, porque sí tiene un porqué, ¿no? O sea, hay realmente un, mucho trecho, o mucha, mucha energía atrás de este nombre. Realmente sí hay una base para llamarnos así, y se me hace eso muy padre porque nos llegamos a identificar con estas cuestiones. Y entonces, pues ahora sí que el nombre de la banda no se escogió porque, me gustó pues esta calle, ¿no? Me gustó la marca de estos zapatos, ¿no? Entonces, por eso te comento que toda la gente que ahora sí nos ve, que nos escucha, que nos llega a visitar, pues, tienen que de alguna manera pues explorar un poquito con nosotros el por qué hacemos las cosas, y más adelante va a empezar a salir todo esto. Wow, no, pues excelente, yo ya quiero saber esa noticia. Y la verdad que estoy cada vez más emocionado porque... César, es que sí quisiéramos, pero es mira, parte de... Vamos a hacer algo, vamos a ir a un corte comercial y regresando les platicamos a nuestros televidentes esta gran sorpresa. Bueno, entonces hay que regresar. Excelente. Bueno, pues queridos amigos, no se muevan, no se levanten de su asiento, solo si van por un rico café y nos siguen viendo en este su programa entre Artistas Radio y TV. Recuerden, estamos de invitados con Autistas. De aquí de Guadalajara. Así es, el mero Jalisco, Jalisco, Guadalajara, México, para todos ustedes. El Hombre Verde, Alan, Autistas, no se muevan, regresamos.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en este su programa Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy César Suri y estamos con Autistas, que también viene el Hombre Verde, parte de la banda. Así que bueno, pues ahorita ya platicaremos de los integrantes que nos faltaron. Pero yo tenía una pregunta para ti, Hombre Verde. Sí, adelante. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo hacen su música? ¿Cómo es ese tras que llevan a través de que manejan diferentes géneros para hacer en sí su propio género? Fíjate que, bueno, muchos le llaman el proceso de composición, ¿no? Para mí, la verdad que no es tanto como un proceso. Gracias a las experiencias que hemos tenido cada uno, llegas al ensayo, ¿sí? Y de repente, ¿sabes qué? A mí me acaba de suceder esto, vengo de esta experiencia, me acaba de suceder, o sea, en el trabajo, o me sucedió no sé, ahorita te voy a dar un ejemplo, ¿no? Un asalto, etc. Y entonces, como llevas toda esa energía, la banda lo que hace es que somos muy buenos escuchas, ¿no? Entre nosotros cinco, sabemos tomar esa energía de la persona que llegó para comentarnos eso. Entonces, la composición de Autistas se mantiene de experiencias muy frescas, experiencias que acaban de suceder. Entonces, eso es lo padre de nosotros, que llegamos a hacer esa como tipo fórmula en la que tú traes la experiencia, la traes muy fresca y nosotros te vamos a escuchar a través de la música. Entonces llegaba alguno de nuestros amigos, de los músicos pues de la banda, y empezaba así, ¿no? Entonces, de hecho, hay una canción que quería comentar desde hace ratito, pues, se llama Acorralado. Por ahí hay risas muy, muy locas. De hecho, esa canción nos la pidieron para un cortometraje. Entonces, pues por ahí tenemos así una situación de tensión y empezamos, ¿sabes qué? Esta situación como nosotros la banda la queremos transformar porque la ocupamos sacar de nosotros. Entonces empezábamos y de hecho fue algo un poco complicado esa canción porque de por sí había tensión por lo que te comento porque traemos la experiencia muy, muy fresca. Entonces empezábamos así y ¿sabes qué? Empecemos a ver, venimos ahorita todos como alterados porque nos acaban de comentar esto, ¿no? Entonces te vamos a ir escuchando pero tranquilo y empieza esta canción a tres tiempos y te empieza a llevar, ¿no? Y empezamos todos así como a sacar esta energía a través de este tiempo con la canción que nos fue llevando y después da un giro esta canción en la que sacas esta parte loca de ti, o sea, dices, ¿sabes qué? Sí estoy tranquilo, pero a la vez estoy a punto de reventar, ¿no? Exactamente, y entonces empiezas a hacer... quieres sacar todo eso y... Ajá, y fíjate... agarrar la fiesta. Bueno, no tanto la fiesta, sino... Es como... No, o sea, agarrar, o sea, bailar, gritar, moverte, ¿no? Y sacar eso. Y es lo padre, ¿no? O sea, yo creo que... ¿Cómo dentro de lo loco puede parecer que alguien está disfrutando algo, ¿no? Pues sí. Entonces, esa es la... Pues fíjate que aunque muy loco se escuche, te voy a contar yo algo que en mi loca juventud así, ya no lo he hecho por el trabajo y todo, pero me falta planearlo nuevamente, lo hacía cada año, y mi ritual era que cada año, cuando yo salía, o sea, cada año me gustaba pasar año nuevo en una playa, y sobre todo virgen, ¿no? Que se vieran las estrellas. De lujo. Realmente como se deben de ver. Sin contaminación. Noche oscura y todas las estrellas resplandeciendo en el cielo. A gusto, exactamente, mi hermano. Entonces mi ritual es hacer una fogata y velar la luna hasta el amanecer, porque es la última luna del año. Entonces como un agradecimiento a este año que se va y al año que viene, velo la luna sin dormirme toda la madrugada. Estoy sentado junto a la fogata. Me ha tocado estar solo, gente que va caminando y llega y me está congelando. Y puedo ya acercarme a tu fogata una vez. De hecho, hasta era un amigo. Dio la casualidad que me topé un amigo. Venía caminando desde la Manzanilla. Estábamos en Boca de Iguana. Sí, creo que es Boca de Iguana. Sí. No sé si conocen. Sí. ¿Tú sí conoces, Alan? También, hombre, sí, ¿verdad? Pues ya ven que, pues,
La Manzanilla queda como a 45 minutos caminando y me dice, no, es que vengo desde La Manzanilla, pues en la mañana es fresco. Aunque es playa, pues sí, amanece fresco y la arena pues es fría. Y ya se acercó a la fogata y, oye, yo te conocí, sí, como, ah, pues eres fulanito. Se encontraron ahí. Pero fíjate que en toda la madrugada, cuando estoy solo, hombre verde, mi querido Alan, viendo el fuego, te juro que parece que estoy viendo una obra de teatro. Las cenizas, el rojo vivo de la madera, el fuego, el mismo fuego, como que te está dando un mensaje y tú ves a lo mejor en mi loca, lo que es, como dices, sacar ese loco que traes dentro, hasta buscas y encuentras un mensaje, ¿no? Que te está dando a lo mejor la vida. Sí. O a lo mejor ese como... Sí, es una manera como de meditar, ¿no? Y estás como sacando tus propios pensamientos a través de tu ritual, ¿no? Exactamente, así como dices tú, ¿no? Meditar y pensar todo lo que viviste en el año que estás dejando, todo aquello que se fue, ¿no? Fíjate que eso que dices tú, yo le llamo a veces que son señales, ¿no? ¿Por qué? Porque esa experiencia que tuviste tú, yo la transformo aquí, ¿no? O sea, hay mucha gente que trabaja y yo, esto sí lo voy a comentar, esto es como muy personal. De repente vas en el trabajo, ¿no? Y tienes que llevar un documento, es un ejemplo, lo vas a llevar a una oficina, pero de repente hay algo, te llega un pensamiento y te distrae por completo de lo que ibas a hacer, entonces... Ya no lo haces. Pero ese pensamiento por algo llegó y se siente tan fuerte que en lo personal yo lo llamo así como... me encantó porque me distrajo de todo lo que tenía que ser. Eso entonces, es como una intuición. Pues... Yo también soy, bueno, yo soy muy intuitivo y cuando si algo no me cuadra es como no. Como que ya, pues, de repente en la vida ya te pasan, o vives un rato en la calle, ¿no? Y sientes ya la intuición de que algo sí va a pasar y ya lo presientes y sientes el miedo a la vez, pero a la vez haces que el miedo gane. Sí. Yo tengo una frase que dice, no hagas saber a tu miedo que tienes miedo, así, a correr. Aguas. Bueno, mi Alan, ¿qué más nos puedes platicar de la banda? Pues que será bueno platicarles. Pues como dice, bueno, yo quiero decir que entré este año a la banda. O sea, la banda ya tiene 2 años. No, tenemos 3 años, ya vamos para 4. Y yo entré a principios de este año. Yo conozco al Hombre Verde desde niños. Y ya hacemos música hace mucho. Sí. Y de repente, pues él se fue con autistas, yo ya no sabía nada de él. Y de repente en una fiesta nos vimos y me platicó de autistas y el proyecto. Y me invitó y dije, pues vamos a ver qué se arma. Y entré apenas este año, que fue cuando hicimos la presentación del EP, Pantallas Verdes. Y pues sí, fue una experiencia chida. Creo que sí fue un poco difícil porque todo estaba ya contratiempo y yo tenía que aprenderme todas las canciones y todo eso. Pero la verdad es que me encontré con una banda muy comprometida y que trabaja muy bien. Entonces eso se me hizo muy chido y dije, pues adelante, hay que darle. Así es la historia de Alan, fíjate que eso que él comenta, yo lo invité porque sobre todo yo siempre que he conocido a Alan, siempre sé que hay algo, sé que ya tiene talento, pero cada vez que va pasando el tiempo, su manera de pensar va, es como si fuera revolucionando él solo y eso siempre me llamó la atención de Alan, ¿no? O sea, siempre era como que, no sé, en esta época yo hablaba con él y decía, bueno, trae un pensamiento así, y después regresaba después de un tiempo de no verlo, y ya traía otras ideas, pero más revolucionadas, y eso es lo que se me hacía padre de él, y siendo un buen músico. Pues yo digo que conforme vamos trabajando en lo que estamos haciendo, pues también vamos madurando, ¿no? Sí. Porque dices, no, aquí la cajeteé, y pues en vez de la cajeta a mí me gusta la Nutella. Sí, sí. Entonces, y pues no, o sea, pues cometemos errores y es natural. Cuando vas empezando en algo que eres nuevo, al principio, pues como a todos nos pasa, vamos a tropezar, pero yo digo que conforme vas caminando, pues vas también madurando en lo que estás haciendo, ¿no? Ah, que ya le halles más acá y ya te hiciste mejor para esto. Y pues vas mejorando tu misma práctica de la guitarra, del bajo, de los batacos, hasta de la misma voz, ¿no? Entonces, pues
todo va revolucionando y uno mismo también, pues vamos creciendo, nos vamos haciendo más viejos y como que vamos agarrando más ese compromiso de la vida, ¿no? De lograr nuestros objetivos y qué queremos de la vida, ¿no? Fíjate. ¿Queremos, o sea, queremos ese sueño o pues a ver qué cae? Y al fin de cuentas no cayó nada porque tampoco no pusiste pues ese algo, ¿no? Yo siento, bueno, en la cuestión de autistas, de que cada uno, tú dices que pues vamos madurando, ¿no? Y pues quitándonos, digamos, obstáculos y todo eso. Y lo padre de esto, que, bueno, la manera en que también lo vemos nosotros es, como usamos personajes, es, voy a utilizar la frase de alguien, que de hace mucho tiempo que era músico, y pues él comenta que durante tu vida, no es que te vayas descubriendo, es que tú vas formando tu personaje, y eso es algo padrísimo de nosotros. Ahorita que tenemos el personaje del Hombre Verde y que vienen más sorpresas todavía que les vamos a mostrar, que la gente se va quedando con nosotros de cómo vamos a ir descubriendo, formando este personaje. Pues eso es lo padre, pues que no solamente nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir evolucionando en esa parte. Yo siempre he dicho que es la mejor manera de crecer como empresa, negocio, artista, lo que sea, ¿no? Pero si no evolucionas, si no cambias, mejoras lo que ya existe. Yo, por decir, un hombre que admiro muchísimo yo en lo personal, la verdad es que Steve Jobs, el que creó Apple, pues la verdad es que pues, mis respetos, ¿no? Porque si ya existía el celular, él dijo, ¿cómo lo vamos a mejorar y hacer mejor? Si ya existía una computadora, él dijo, bueno, ¿cómo la vamos a hacer que sea mucho mejor? Entonces él evolucionó y revolucionó y trascendió porque, o sea, él cambió la forma de cómo vemos ahora todo, ¿no? Sí, una mentalidad. Sí, o sea, porque según yo, el primer teléfono inteligente, así touch y todo, pues fueron de los primeros el iPhone 3, ¿no? Entonces, yo para mí, yo se lo he dicho a empresarios, se lo he dicho a artistas, se lo he dicho a incluso hasta los maestros. Si tú quieres revolucionar la manera en que das clases, pues cada vez sé mejor maestro, ¿no? Sí. Y revolucionas y el anticuado maestro que siempre se escribía en el pizarrón y hacía que todo lo pasearon en el cuaderno, mejor trata de tener unas actividades más dinámicas y más acá y que los alumnos te cachen más las ideas y pues evolucionar, revolucionar y trascender todo esto que estamos comentando, ¿no, Hombre Verde? Sí, sí, con mi querido Alan. Así es. Y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial y ahora sí, porque no les vamos a dar todavía la sorpresa, mis queridos amigos. Pero ya después, ahora sí, Hombre Verde, no hay que ser tan gachos, ¿no? Ok. Ya, después de este corte, ahora sí les decimos. Viene la sorpresa, ok. Eso. Sí, sí. Bueno, pues vamos a un corte comercial, amigos. Recuerden, estamos aquí en este subprograma, Entre Artistas Radio y TV, con su conductor, César Suri, y nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy, Autistas, con Alan y el Hombre Verde. Regresamos. Aquí de regreso con todos ustedes en este subprograma Entre Artistas Radio TV. Recuerden, yo soy su conductor César Suri y estamos con nuestros grandes invitados autistas, Alan y Hombre Verde. Come on, man. Pues bueno, Alan, pues
¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más, ¿qué más esperamos, Hombre Verde, Alan, de Autistas? ¿Qué viene este 2020? Muy buena fecha, ¿eh? Sí. Muy buena fecha. Que bueno. Híjole. No, en 1995 pensábamos en el 2000 y ahora ya vamos a ir al 2020. Ya sé, estamos viejos. Pero yo siento que viene una fecha 2020. O sea, 20. Estamos en 2020. 20, ya no es 40 y 20, ahora es 20 y 20. Ya vamos a emparejar la cosa. ¿Qué viene para este 2020? Pues yo creo que antes del 2020 hay todavía como cosas muy pendientes. Digo, sí tenemos planes para el 2020, pero creo que ahorita toda nuestra atención está enfocado en lo que viene estos próximos meses y a principios del año. Pero sí queremos seguir trabajando con nuevas canciones y pues nuevas ideas, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si les decimos ya. Pues, vamos contando un poco, poquito. No, pues, de hecho, lo importante ahorita que traemos como en puerta es principalmente, venimos trabajando ya desde hace tiempo en un concepto más como en forma, con más fuerza para la banda. Entonces queremos ya este próximo mes como dar entrada a pues como sí darlo a conocer el concepto nuevo que estamos manejando. Queremos incluir una narrativa en Autistas, o sea que aparte de música, incluir una, bueno, ya tenemos como una historia que queremos contar y este, el siguiente paso es como dar una introducción a todo eso, o sea, va a haber más personajes, va a haber una historia chida, el Hombre Verde pues va a hacer su papel ahí. Y pues sí, queremos como empezar. Pensé que ibas a empezar a decir cosas. No, tranquilo. Pero sí, estamos desarrollando eso. Y creo que es lo que traemos ahorita en puerta. Chido. Súper bien, ¿no? Pues excelente, la verdad. Ya con las ansias de que llegue, ¿no? Que lo traigo aquí, lo traigo. Quiero. Mira. A ver, dinos, hombre, ya suelta la sopa. Platícale a todos tus televidentes. Sí, exactamente, a todos los que nos están viendo. No, corte. Corte. Va a llegar Eugenio del Resco, mando un gran abrazo. ¡Corte! Primero que nada, a todos los que nos están viendo, hay una banda de aquí de Guadalajara que nuestra propuesta es, aparte de llevarlo, lo que es lo de la música. Ahora sí, escuchen bien, todos bien atentos ahí detrás de los que están viendo la cámara, ¿sí? O el teléfono, ya sea donde nos estén reproduciendo. El iPad, la computadora. Sí. Existe una banda de aquí de Guadalajara, ¿sí? Que llevamos por nombre Autistas, el cual hay una experiencia muy fuerte por la cual lo llamamos así. Pero ahora, como bien comentaba Alan, vamos a tenerles una sorpresa este 15 de noviembre, ¿sí? El lugar es en Foro Arcadia, ¿sí? Hospital es la calle, número 516, los esperamos todos a partir de las 7:30. Y si quieren saber la historia que estamos a punto de platicarles a ustedes y quieren ser parte de ella, no se lo pueden perder. Quisiera decir más cosas. Pero no podemos. Nos regañan. Sin embargo, si ustedes quieren vivir la experiencia, se quieren sumar a parte de nuestro mundo, ahí está el lugar y la fecha. Repito, 15 de noviembre en el Foro Arcadia. El domicilio es Hospital número 516, a partir de las 7:30 de la tarde. Y la verdad que se venga con toda la disposición de viajar a otro mundo. Excelente, Hombre Verde. Pues yo me voy a hacer sus cómplices. Porque yo también me voy a incluir en el plan y yo voy a estar ahí ese día. Venga. Así que amigos, también los invito a todos ustedes, no se lo pierdan. Vamos a ver de qué trata esta historia, porque siempre le digo a todos mis televidentes. De hecho, va a ser la presentación de un sencillo llamado Voz y del videoclip. El videoclip va a estar enredado en todo este concepto y bueno, eso faltó eso. Que es presentación de sencillo y videoclip.
Excelente, ya escucharon, amigos, no se lo pueden perder. Vamos a buscar esta historia, el mapa ya está trazado, así que sigan la cruz. Pues bueno, sí. ¿Algo más, hombre verde, que nos gustes? Fíjate que detallar o de platicarnos tu personaje. ¿Por qué el hombre verde? Okay. Mira, el hombre verde está inspirado en las pantallas verdes del cine. Sí. Yo creo que todos los directores, a la hora de crear su película, tienen todo el contenido en su mente, ¿no? Para nosotros, que somos el público, llegamos y te sientas en un sillón, estás esperando en la sala que enciendan el proyector, ¿no? Entonces, nosotros a final de cuentas vemos el trabajo ya terminado, pero para este director que creó su película, toda esa historia siempre estuvo en su mente, todos los efectos especiales, y los pudo hacer con una pantalla verde, ¿sí? Entonces, mi inspiración es eso, que tú eres tu proyección, tú la llevas dentro. Entonces, cada quien sabe el trip que lleva, ¿sí? Y si está en tu mente, yo creo que se la puedes llevar a todo el mundo para que ellos lo vean también. Así es. O sea, de tu mente sacar la proyección para que esa proyección la vean todos nuestros televidentes. Porque sí existe. Así es, y ahí los esperamos, ¿verdad, hombre verde? Sí. A seguir esta gran historia. Así que, bueno, amigos, pues, autistas para todos ustedes. Alan, un mensaje para todos nuestros televidentes antes de irnos. Pues, coman frutas y verduras y pues autistas va empezando. Ahora sí que va empezando algo chido y esperemos que nos salga bien. Esperemos su apoyo por todo. Perfecto, mi Alan. Pues antes de irnos, nada más compartir redes sociales, donde los buscamos, para que todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy pues puedan encontrarlos, ¿no?, en sus redes, sus canales de YouTube, para que también vean sus videos, su música. Si tienen en alguna plataforma streaming de música, también compartirla para que lo sigan todos nuestros televidentes, radioescuchas y lectores que nos ven. Sí, pues estamos activos en Facebook e Instagram, que estamos como Autistas MX. Y también tenemos canal de YouTube donde tenemos nuestro material que ya hemos grabado, otros videoclips, algunas partes de sesiones en vivo. Y estamos como Autistas MX. Sí. Y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y para que nos escuchen también. Así es. Es la verdad que sí, que se vayan integrando, pues la gente que no nos ha visto, que se vaya integrando a este proyecto. Y faltó uno más comentar. El día de hoy, por cuestiones de trabajo, porque también los autistas trabajamos, los integrantes, faltó la presencia de ellos, que es una, que la verdad, ahora sí que sin ellos tres, pues no podríamos realizar todo esto. Rodrigo está en el bajo, el baterista es Germán Chávez, en la guitarra está Giovanni Arellano, y bueno, pues aquí Alan en los teclados, sintetizadores, y por último, el hombre verde y la voz. Y pues nosotros cinco generamos esta banda y pues ahí vamos poco a poco. Pero la verdad que, como dice Alan, pues Autistas apenas comienza. Perfecto, pues le mandamos un saludo a todos aquellos integrantes que no pueden estar aquí con nosotros. Saludos, hermanos, ya pronto estarán aquí en este su programa, todos juntos platicando nuevamente de los siguientes proyectos que van a estar este próximo año, porque no es la última vez que nos vamos a ver. Ojalá. Van a estar aquí próximamente con más proyectos. Sí. Y bueno, pues ahora sí que invitar, ¿no?, a todos, síganos en sus redes sociales, búsquenos. También les vamos a dejar un video en el programa para que conozcan Autistas para todos ustedes. Fíjate que, bueno, para finalizar, sí quiero comentar esa parte. Autistas, nos encanta la participación de la gente. Toda la gente que ahora sí se nos acerca, nos manda mensajes, Autista está muy abierto a esa parte, ¿no? Yo creo que es lo padre de que esta banda, pues, que nos encanta convivir con nuestra gente. Entonces, en cada concierto que damos, cuando nos bajamos del foro o del escenario, nos encanta convivir con la gente, y sobre todo que la gente nos hace sus preguntas y nosotros con el gusto de contestar, exactamente, ellos, ¿no? No nos ocultamos para ellos, nos gusta estar presentes con toda la gente que nos sigue.
Pues muchas felicidades por ese logro, porque yo creo que una banda no es nada sin su público. Exacto. Así que hay que agradecerle siempre al público. Así que público, televidentes, radioescuchas, lectores, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Hombre Verde, pues también muchas gracias por estar aquí en este tu programa. Gracias por la invitación. Pues cuando gustes aquí, bienvenido siempre. Alan, Alan, muchas gracias por gracias. Estar aquí. Gracias por invitarnos. Y cuando quieran, aquí andamos. Gracias, gracias. Muchas gracias, autistas. Para todos ustedes, amigos, Alan y el Hombre Verde. Y faltan tres integrantes más que les mandamos un gran abrazo. Yo soy César Suri para todos ustedes en este subprograma Entre Artistas Radio y TV. Y recuerden, amigos, siempre les digo, no es un adiós, es un hasta luego, porque esto continúa. Nos vemos la próxima vez.